policías de Guadalajara hirieron de bala a un ladrón que los amagó con dispararles después de que lo sorprendieron cuando salía de un negocio al que entró a robar en la colonia San Juan de Dios. Los oficiales hacían su recorrido de vigilancia por Javier Mina y Jarauta cuando vieron a un sujeto que salía corriendo. Al llegar a la avenida Belisario Domínguez y Dionisio Rodríguez, los uniformados interceptaron al sospechoso, quien sacó una pistola y los amagó. Los oficiales repelieron la agresión y neutralizaron al delincuente, el cual resultó herido con un impacto de bala en la cintura. Una explosión e incendio en un taller de soldadura en la colonia La Gigantera, en Tonalá, cobró la vida de un hombre de 30 años y dejó dos jóvenes lesionados. El accidente sobrevino cuando unos trabajadores estaban soldando un camión de carga y debido al diésel se generó una explosión. En el accidente perdió la vida un hombre de 35 años, mientras que un joven de 18 y un menor de edad resultaron lesionados. Durante este viernes se registraron tres homicidios, uno en El Salto, Guadalajara y Zapopan. El primer hecho ocurrió en el fraccionamiento Parques del Castillo en El Salto, en donde un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia, además de que estaba atado de las manos. En la carretera Saltillo, a la altura del kilómetro 21.5 cerca del balneario San José en Zapopan, fue encontrado el cuerpo de un hombre de 20 a 25 años, el cual presentaba 5 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. En las inmediaciones del Parque El Deán en Guadalajara, un joven de 19 años fue victimado de un disparo en la cabeza.